Desde este martes y hasta el 31 de agosto, la Polar implementará el proceso de renegociación de los clientes morosos cuyas deudas fueron repactadas unilateralmente conforme al plan de medidas compensatorias que la empresa dio a conocer la semana pasada. Para ello, la compañía elaboró un calendario de atención por orden del abecedario, por lo que este martes le tocó el turno a los clientes cuyos apellidos comienzan con A y B, luego vendrá el turno de las personas con C y D y así sucesivamente. El plan de compensaciones que ofrece la Polar para los más de 418.000 clientes que se vieron afectados por repactaciones unilaterales incluye, entre otras cosas, eliminar multas, registros del DICOM y rebaja de intereses de acuerdo al modelo de pago que acuerde el cliente con la empresa, que va desde reducir el 50% de los intereses si se paga al contado el 100% de la deuda hasta el 15% por el pago de hasta 36 cuotas. Sin embargo, el director regional del CERNAC, Sebastián Fernández, indicó que la empresa no ha hecho una propuesta formal al organismo, por lo que este desconoce los términos que ofrece la multitienda a sus clientes para superar esta situación. La Polar no ha hecho una propuesta formal al CERNAC, por lo tanto nosotros como CERNAC no podemos avalar la propuesta que ha hecho la Polar. No sabemos si va a favorecer a los consumidores, no sabemos realmente qué medidas van a tomar ellos. Por lo tanto, mientras no llegue una propuesta formal al CERNAC, nosotros no vamos a apoyar la propuesta que está realizando la Polar. Pero hacemos un llamado a los consumidores, que si lo están llamando, vayan, se informen, ¿cierto?, si es que realmente le conviene, pero no firme sin haber evaluado como corresponde y haber tomado esa decisión con conciencia, sino que la Polar no los obligue a firmar. Nosotros como CERNAC no estamos apoyando porque no tenemos conocimiento. Yo no sé realmente o no sabemos como CERNAC en qué consiste este llamado que está haciendo la Polar a los consumidores. Sebastián Fernández señaló que el CERNAC está analizando la situación desde un punto de vista judicial. Nosotros estamos en la vía, cierto, judicial. Nosotros en el mes de mayo iniciamos un juicio colectivo contra la empresa La Polar, en lo cual no es necesario hacer su reclamo, sino todos los consumidores afectados de Chile van a estar dentro de esta mediación, este juicio colectivo. Por lo tanto, nosotros estamos en el proceso judicial que vamos a buscar más que, cierto, hayan que se cobre lo justo a los consumidores, que también hayan compensación. Hay gente que estuvo en DICOM muchos años, hay gente que no pudo obtener trabajo por estar en DICOM, hay gente que le embargaron bienes, por lo tanto también tiene que haber una compensación económica por todo el daño que han hecho la Polar a los consumidores por estos 6 o 7 años, que lo único que han hecho es pasar y pisotear los derechos del consumidor. Es por ello que muchas personas se han acercado hasta las dependencias del CERNAC en Osorno para estampar su reclamo y buscar asesoría en esta materia. Yo tenía una deuda que era una cuota de 20.000 pesos mensuales, que después me fue subiendo a 50.000 pesos, que según eran recargas telefónicas que yo había hecho, y resulta que nunca hice recarga. ¿Y hoy en día cómo está? A 1.590.000 pesos. Nada, nos dieron la pura repactación, ¿no?, de esto. Si estábamos repactados, yo debía 154.000 y después me subió a 600. Resulta que yo quedé viendo más o menos como 20.000 pesos. Resulta que ahora voy y tengo casi 300.000 pesos a la deuda. Y según ellos, yo fui a Valdivia, lo cual yo nunca he ido a Valdivia. La repactación. Y más encima. Le acaba de llegar un mensaje. Tengo mensaje que este no es el único, me han mandado cualquier cantidad de mensajes que me están amedrentando, que supuestamente me van a hacer el embargo a mi domicilio. La situación no fue distinta para quienes acudieron hasta la tienda La Polar este martes, ya que muchos de los consumidores no quedaron conformes con los términos planteados unilateralmente por la empresa, ya que indican que estas compensaciones se dan para quienes tienen deudas por sobre el millón de pesos. Dijeron que nosotros no entrábamos a la propuesta que salió ahora. ¿Ya? Y dijeron que no teníamos ninguna solución, que teníamos que esperar, nos dejaron anotados todos los datos. ¿Ya? Para ver si tenían alguna propuesta para darnos. ¿Ya? ¿Y cuál es la propuesta que ellos le están ofreciendo o cuál es lo que ustedes esperan que ellos le ofrezcan? Que nos den una propuesta súper buena, porque mi mamá estaba debiendo como 100.000 pesos y ahora está como en 300.000 pesos ahora la deuda. El proceso, llevado adelante por la empresa, se extenderá hasta el 31 de agosto, mientras que el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, sigue adelante para iniciar un proceso judicial contra la multitienda.